Tenemos que hacerlo, güey. Tenemos que hacerlo. Pues nada más, ¿no? Para apuntalar estos efectos que pues no puedo decir que sean exclusivos de Pink Floyd, pero ellos utilizaban de forma indiscriminada efectos en la guitarra. En este caso, un delay. Que si mal no estoy... Sí, es una guitarra, porque claro, el bajo sí se escucha que va diferente. Que tú podrías pensar, ¿no? Que... Pero en realidad lo que tiene es que lleva un efecto de delay esto, güey, de la hostia. Súper exagerado. Vamos a treparle el delay a todo. Por eso sientes que está como tan can 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 tan, pero en realidad es porque solo Pink Floyd, güey. Solo Pink Floyd. Pero bueno, simplemente quería acotar esa el comentario con eso. La versión de Korn es buena. A la Yasmín. Es que, güey. ¿Cómo los amo, güey? Que sepan estas cosas. Güey, no mames, conocedores musicales. Efectivamente, Korn hizo un cover bastante fiel, pero dándole ese giro retorcido a The Wall, que en su momento fue una obra tan cabrona que hubo un cortometraje. Hay un cortometraje loquísimo. Que es parte, ¿no? De todo este lanzamiento de The Wall. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle. Hablando de esta represión, ¿no? De que el que rompe el status quo es señalado, se burlan. Macizo bajo de Roger Waters. Debo de decir que este video me daba miedo cuando estaba chiquito, porque de quien mamé el fanatismo por Pink Floyd y todo eso fue de mi papá. Pero claro, mi papá lo escuchaba cuando yo no tenía edad de comprender lo que mis ojos estaban viendo. Y yo veía esto, güey. Y decía, ¿pero qué pedo? O sea, efectivamente decía, ¿pero cómo?
Decía, eso me van a hacer, güey, cuando vaya a la iglesia, me van a convertir en carne molida, güey, de verdad. Es increíble, o sea, es que todo es épico, güey. O sea, es que iba a decir, el bajo en esta canción creo que es la parte más sustancial, cómo entra de denso el tum, y de pronto se transforma la siguiente vez que lo toca. O sea, pero no le puedo atribuir todo. O sea, el bajo creo que es el espíritu de la canción, pero es que la guitarra, el pan, can, 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 es que calen todos los elementos. Teachers leave them kids alone. El grito. Let them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. Güey. Tengo la piel erizada desde la punta del dedo de mi pie hasta el último pelo de mi cabello. Porque es una canción que a mí me encanta, güey. Y hasta que ustedes no me pidieron reaccionar a esto, es que uno va. O sea, uno tiene ya tan interiorizada esta canción que, o sea, la escuchas desde que estás pequeño, que no me había fijado cómo hay un elemento que en su cosa es genial, güey. Estoy hablando bajo. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. La batería, güey. Es que la batería, si hubiera ido de otra forma, la canción hubiera sido tan épica. Y es una batería súper sencilla. Tun, pa, 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 tun, pa. El beat más básico, con una abertura ahí de hi-hat. Pero que tenía que ser así, güey. Tan solo si le hubieran puesto un tum tum pa, tum tum pa, ya le hubiera restado a la canción. O sea, aunque la batería hubiera sido un poquito más compleja, no le va, güey. Es que cada cosa está tan pensada, tan. La guitarra, el. O sea, estas cosas, ¿no? De cuando. La guitarra, pa, 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 mana, pa, 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 na, na, pa. La voz, güey, como cada cosa es una puta genialidad. It's just another brick in the wall. Breaking the wall. Esta parte donde la canción respira. Vete a la béisbol, güey. Kids alone. Pa 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 pa. Another brick in the wall.
Y es un reclamo al status quo, güey. A cómo todo que forma parte del sistema. Y de pronto anarquía total, ¿no? Solito de David Gilmour. Quiero llorar de tanta genialidad, güey. No mames, y me dan ganas de comentar más, güey, esa parte donde la... Donde la canción respira, es que es necesaria, güey. Creo que por ahí va. No, creo que es antes de esto. Esto. Es que es necesario, güey. ¿Estás de acuerdo que se lo pudieron haber ahorrado y la canción iba a ser igual de épico? Pero, güey, el que tenga esa parte donde... solamente se queda la batería. Dices, güey, es que hasta... Les digo, hasta en detalles que se pudieron haber ahorrado... agradeces este respiro, güey. Aparte de que la canción es muy densa... La voz es genial, güey. Y de pronto, solo la batería. ¡Oh! ¡Güey! ¡Llévenme con ustedes! Para ti, Janete Chile, de mi vida, no mames, qué, wow todo, güey, wow.